vamos a hablar de los contratos de garantía. Ah, no, perdón, esa es la materia. Nuestra unidad versa sobre análisis de la ley registral. Vamos a hablar del folio real, folio de persona moral, seguimiento de los trámites y servicios y el procedimiento registral. Después de esta unidad vamos a concluir con el tema de registro público de comercio. Muy bien. Bien, continuamos. Análisis de la ley registral. Muy bien. En particular, vamos a hablar sobre el folio real, que versa sobre bienes inmuebles, y sobre el folio de persona moral, que habla de la constitución de asociaciones civiles, de la constitución de sociedades. Civiles. Muy bien. Empezamos con el tema del folio real. El folio real va a tener todos estos elementos: la descripción del inmueble, calle, número, lote, manzana que lo identifique, una denominación si es que la tiene el inmueble. La alcaldía donde el bien inmueble se ubique. Si tenemos colonia, fraccionamiento, poblado o barrio, hay que señalarlo. El código postal también. La superficie con letra y con número, si la tuviera. Rumbos, medidas y colindancias. El número de cuenta catastral. Y el titular registral y sus generales. ¿Sale? Todo esto es lo que va a contener este asiento de folio real para su apertura. Y el folio de persona moral va a contener lo siguiente. Ahí va. Denominación o razón social de la persona moral. ¿Sale? Como ustedes sabrán, en la denominación vamos a señalar el nombre de los socios que están compareciendo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos. Muy bien. Tenemos entonces sobre esta persona moral lo siguiente. Si figuran el nombre de los socios, Hablamos de una denominación. Si el nombre es impersonal, hablamos de una razón social. Tenemos que asentar qué tipo de persona moral es, si es una asociación civil si es una sociedad civil, si es una fundación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objeto de esa persona moral, su domicilio, el importe del capital social que se hubiese constituido, su duración y su registro federal de contribuyentes? Muy bien. Vamos bien. Creo que también pide la ubicación, vamos, ubicación que sea, eh, creo que dice Ciudad de México, República Mexicana, algo así, Ajá, ¿no? Sí, su, su domicilio, su domicilio ah. de donde va a tener su, donde va a operar la, la, la persona moral, ¿no? Sobre todo para, para saber también si es competencia del Registro Público de la Ciudad de México, ¿no? Muy bien. OK, seguimos. Vemos. Cada asiento del folio real va a contener por lo menos lo siguiente. Uno, número de entrada, número de, el número y fecha de entrada. ¿Sale? ¿Qué más va a contener? Datos de identificación del documento presentado. Entonces, Aquí va. Ahí va. Atentos, por favor. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Ahí va. Sobre esto, vamos a tener nosotros el siguiente dato. Esta es mi escritura. Muy bien. Esta es mi inscripción. En esta inscripción, vamos a contener los siguientes datos. Si se fijan, en la parte superior vamos a tener el número de polio. ¿Sale? Y vamos a señalar el número de asiento. El asiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal. El número de entrada. Su fecha y la hora de inscripción. ¿Vamos bien? El acto jurídico que se está inscribiendo. Muy bien. Compra, venta, donación, permuta, hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Empezamos a señalar el número de escritura. Aquí vamos sale identificación del documento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien, seguimos. El acto jurídico que se está inscribiendo con los elementos que sean materia de publicidad. Por ejemplo, el acto versa sobre una compraventa. En tal instrumento se hace constar que comparece el vendedor, el señor A, quien comparece por sí mismo y se encuentra representado por el señor B, quien acredita su personalidad en términos de carta poder que se agrega al presente instrumento notarial. ¿Sale? Va a vender el inmueble al señor C, quien comparece por su propio derecho. Y se encuentra en su caso representado por tal persona. Muy bien. El valor del inmueble. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Elementos esenciales que requiere este contrato. Seguimos. Y señalamos. Los generales de las personas que están compareciendo. Recuerden su nacionalidad, si son mayores de edad, su ocupación, su domicilio, su registro federal de contribuyentes, su CURP. ¿Sale? Aquí lo mencionamos. Y vamos a agregar el nombre y la firma del registrador. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Bien. Perfecto. Seguimos. La situación de los trámites y servicios en el tema de control de gestión según corresponda. Vamos a verificar las siguientes etapas del proceso. El tema del sistema de control de gestión. Es muy importante porque internamente a nosotros dentro del registro nos ayuda a tener un conocimiento muy claro del seguimiento que va a tener nuestro trámite. Lo primero que tenemos es que el documento se encuentra ingresado. Si tenemos este estatus, ¿qué significa? Que no hemos asignado a ningún registrador. ¿Sale? Cuando asignamos a un registrador, el estatus va a cambiar en el sistema de control de gestión a un estatus de calificación. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok. Si el documento de alguna manera fue materia de inscripción, en, pero no se ha firmado electrónicamente. Vamos a verificar el estatus de inscrito. Por lo tanto, si ustedes consultan en la página oficial del registro público y ponen su número de entrada y trámite y verifican que su documento se encuentra en esta fase, pues entendamos que ya está pendiente de que el registrador lo firme electrónicamente. ¿Vale? Pueden tener el estatus el de suspendido. Y entonces hay que aclarar el motivo de suspensión. Tenemos 10 días hábiles para hacerlo. O también, nuestro documento se encuentra detenido por causas internas. Cuando verifiquen esta situación, ya vimos lo que pasó, ¿verdad? Ya tenemos que saber que el registrador está procediendo a la calificación y a lo mejor está requiriendo alguna documentación que necesita para hacer una calificación de fondo, ¿verdad? Si nuestro estatus está denegado. Pues significa que ha sido rechazado nuestro trámite, ¿verdad? O también en, tenemos un recurso de inconformidad que presentamos a través de subnúmero. ¿Saben para qué sirve esto, compañeros? Para guardar prelación hasta en tanto se resuelva el recurso, ¿verdad? Porque si mi documento se va a de salida sin registro y e ingresa otro, otro instrumento, pues aguas, porque ya pedimos prelación. Pero por lo mientras. Ahí está, está dentro de mi documento. Tiene un recurso de inconformidad que está pendiente de resolverlo, ¿verdad? Y bueno, llegamos a la resolución del recurso. ¿Cuál fue el estatus? ¿Procedió o no procedió? ¿Negaron el trámite? ¿Qué pasó? Y el último estatus es el de el documento entregado como trámite agotado. O en su caso, salida sin registro. Trámite agotado es que procedió a la inscripción y ya me entregan mi documento. Ya perfectamente inscrito. O también mi documento. Bye, bye. Se va para afuera, sin que sea materia de ninguna inscripción. ¿Está claro o no? Sí. Muy bien. Sí, queda claro. Muy bien. Ahí va. Consulta de los asientos del folio real o la persona moral. Tratándose de inmuebles, esto es muy importante que lo tomen en consideración, sobre todo cuando ya se encuentran cargados electrónicamente en el sistema. La denominación de la finca, calle, avenida, número, colonia, lote, manzano, fraccionamiento, nombre o clave única del registro de población CURP de los propietarios o titulares de algún derecho la clave catastral fíjense que había un tema que yo les decía mucho a mis compañeros registradores a lo que voy ahí va el sistema electrónico tiene una serie de este de elementos que tenemos que llenar ¿sale? ¿Qué pasa si yo no lleno estos elementos y hago mi inscripción manual? ¿Qué problema hay cuando se haga la búsqueda? Que va, no, no va a aparecer. Yo le decía a mis compañeros, hagan el llenado que requiere cada uno de estos elementos, porque si no, a rato no va a aparecer. ¿Sí? ¿Se entiende? y así por ejemplo si alguien pide una búsqueda y presenta su CURP si se llenó adecuadamente qué creen va a aparecer si no se hizo adecuadamente pues bueno vamos a salir con lo mismo vamos a seguir teniendo problemas muy bien está claro muy bien cuando, cuando verse sobre personas morales vamos a verificar la denominación o razón social de la persona moral, su registro federal de contribuyentes y, no, y el nombre de los socios, asociados o administradores. Es la manera en la cual nosotros podemos verificar esta situación. ¿Comentarios, dudas? ¿Está claro? Sí. Claro, claro, gracias, sí, muy maestro. Muy bien, seguimos. Ahí va. Procedimiento registral. De forma muy general lo resumo en este punto, de todo lo que hemos visto. Ingresa nuestro documento, los documentos inscribibles nuestro testimonio, nuestra resolución o providencia judicial administrativa, eh, un documento privado ratificado, previo pago de derechos. Se recibe el documento y el área de ventanilla va a asignar al área donde debe proceder su calificación. Se nos da un número de entrada para que cotejado el pago de derechos nosotros podamos darle un seguimiento con el número de entrada a nuestro trámite. Vamos a asignar a un área correspondiente para su análisis, su calificación, y el calificador, el registrador va a hacer una calificación de fondo y de forma. Haciendo esto calificación, el, cali el registrador califica el trámite de procedente, denegado, suspendido. Si el trámite es procedente, procede a hacer la inscripción y cuando firma electrónicamente, entonces ya consta el asiento dentro de los acervos registrales del registro público de la propiedad y comercio. Se preboletina como, como trámite concluido y vamos a boletinarlo para su entrega como trámite agotado al área de ventanilla. Y ya podemos recoger el documento correspondiente. ¿Vamos bien? Ok. Hoy en día ya no solamente podemos presentar documentos físicos, ya también se permite únicamente la presentación de documentos electrónicos, para que nos evitemos ese paso de estar imprimiendo papel, de estar llevándolo y formándonos a la fila. Ahora ya también lo podemos hacer todo desde la forma electrónica. Pero sigue existiendo, por supuesto, para los tradicionalistas, la forma física. ¿Muy bien? ¿Se entiende? Bien. La... Perdón. Sí. ¿Cómo se hace, por ejemplo, cuando es descripción de una sentencia... Y lo hace uno de forma electrónica, que ah, no, no ahí, ahí no se podría. O sea, hay, por ejemplo, hablamos de, sobre todo, de instrumentos notariales y sobre todo notarios que hayan pagado la fianza correspondiente, pues para presentar sus documentos electrónicamente, y en el registro público de comercio en el SIGER, e inclusive ellos mismos proceder a hacer la inscripción correspondiente de sus documentos, ¿eh? Ah, ok, ok. O sea, en, en, en esos temas, por ejemplo, por de, ejemplo fianzas. de fianzas. Cuidado micrófonos, ¿sí? Cuidado el micrófono, ¿sí? Permítame, déjenlo hacer. Permítame. Por ejemplo, eso de, de fianzas, eso de anotaciones de demanda, embargos y todo, por supuesto que no puede ser electrónico, sí va a ser físico, pero hablando de instrumentos notariales, los notarios sí tienen acceso a estos sistemas previo pago de derechos también. Porque puede ser que esto facilite sus trámites, ¿no? Y a final de cuentas, el notario al final no va a pagar el precio. El precio, a ¿quién se lo, va a se lo va a cobrar el notario? Pues a los particulares, ¿verdad? Sí, mi estimado maestro Gerardo. Sí, correcto, gracias. Muy bien. Ahorita que lleguemos a comercio, el ejemplo de comercio es el más práctico, ¿eh? Porque comercio, muchos de los trámites de punto 2.0. Ya, inclusive, ya están precodificados, ¿eh? ¿Sale? ¿Vale? Maestro, sí. yo tengo una duda. Sí, dígame. Sí, dígame. Eh, es que cuando una inscripción o se pretende una inscripción y sale que hay un folio en custodia, ¿por qué eso? ¿Cuál podría ser la causa o qué se puede hacer? Pues, bueno, normalmente, a ver, normalmente. si usted pide un certificado de libertad de gravamenes, ahí ya tendría que conocerlo ya que su documento se encuentra en custodia, porque inclusive no le expiden el certificado. Ahora bien, si usted lleva el trámite y pide una solicitud, como ya mencionamos con antelación, su documento va a estar en custodia, pues porque hay una alteración, su documento está en custodia porque no, no existe un tracto sucesivo, su documento está en custodia porque... Se presume que alguna de las inscripciones es apócrifa, su documento está en custodia porque una autoridad judicial o administrativa si lo ha establecido. porque pues ¿Por Puede ser, por un, puede ser puede una... por un tema de una. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sí. Ahí me estoy hasta escuchando, a ver. Puede ser el tema de que un juez determine que un instrumento fue apócrifo y que ese instrumento que transmite el dominio, pues no, no tiene ninguna validez. Y entonces, por lo mientras. Eh, vamos a mandar documento de custodia hasta que se resuelva quién es el titular del inmueble o resolvamos el tracto correspondiente. No sé si me explico, mi estimada maestra Vanessa. Maestra Vanessa. Sí, maestro, muchísimas gracias. Muy bien. Okay. Muy bien. Ok. Cuidado, micrófonos. ¿eh? Muy bien. Seguimos. Ahí voy. Calificación registral. ¿Qué va a hacer el registrador? Ahí va. Punto número uno. Va a revisar en primer lugar que el documento y el acto contenido deban de inscribirse, deban de anotarse. Es lo primero que va a revisar. ¿Sí nos queda claro este punto? Punto número dos. Que el documento satisfaga los requisitos de forma que establece la ley. Por ejemplo, el tema de quinegramas, el tema de hojas de seguridad, el tema de que venga la rúbrica del notario, el tema de códigos QR, todo lo que se requiera para verificar la autenticidad del documento. ¿Está claro? Inclusive, si tenemos dudas, pudiésemos tener un contacto directo con la notaría y pedirle que nos haga la aclaración si ellos han expedido dicho instrumento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Sí, maestro, se entiende, perfecto. Que el documento conste acreditada la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes. Sale que verif efectivamente se acredite su solicitud, su personalidad. ¿Sí? Porque si no, desde aquí podemos suspender el trámite. ¿Sí? Cuando se requiera este acto, es muy importante verificar que las partes que estén compareciendo tengan la plena capacidad para celebrar el acto jurídico. Siguiente punto. Ahí va. Que exista identidad entre el bien previamente inscrito y el descrito en el título. Es decir, al final de cuentas tenemos que empatar lo que dice el folio real con lo que dice el instrumento notarial. ¿Sale? La escritura pública. Eso tiene que empatar. Tiene que ser exactamente o por lo menos coincidir, ¿verdad? ¿Se entiende o no, compañeros? Perfectamente claro. Muy bien. Siguiente punto. Decimos que no haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos registrales. Por ejemplo, que el texto del documento, como lo señal, señalamos, dice Juan N. Pérez y el asiento registral dice Juan Nepomuceno Pérez ya tenemos un problema ahí y no podemos presumir nosotros que se trata de la misma persona, ¿verdad? ¿Vale? Allí sí. hay, ahí hay una incompatibilidad. ¿O qué pasa si me dice el, el instrumento que la superficie del inmueble es de 120 metros cuadrados? Eso me dice el documento y yo reviso el folio real y me dice que son 100 metros cuadrados. ¿Ya hay una? incompatibilidad verdad se entiende muy bien sí. ok aquí también es importante en el caso de un gravamen verificar el monto del gravamen para ver la cantidad de derechos que van a pagar o en todo caso si asiste una cantidad máxima pues se haya cubierto este pago muy bien ok que el acto consignado en el instrumento se observe el tracto sucesivo. ¿Sale? El tracto sucesivo. Todas las anotaciones que conllevan a este folio real tienen que tener una secuencia de cómo se ha realizado la inscripción de estos documentos. ¿Sale? ¿Vamos bien o no? Sí, profesor, perfectamente. Muy bien. Ahí voy. ¿eh? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que ser muy puntuales de toda la tramitación de este instrumento y el tracto sucesivo implica esta secuencia lógica. ¿Cómo se va? Haciendo la transmisión del dominio. Y todo nos tiene que empatar. En ese tracto sucesivo. Es decir, A le vende a B, B le vende a C, C le vende a D. Bueno, aquí le estoy exagerando, pero por lo menos los dos últimos tractos, ¿eh? D le vende a E, E le vende a F, F le vende a G y G le vende a Z. ¿Vale? Vemos una secuencia lógica del tracto sucesivo. Aquí lo mínimo que tendríamos que revisar son los dos últimos tractos: de cómo adquirió G y cómo adquirió la persona que le vendió a G. Ya de ahí para atrás, ya no nos remitamos, porque si le buscamos más, pues vamos a encontrar un negrito en el arroz, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos. Muy bien. El documento cumpla con los requisitos que deba llenar de conformidad con el código y leyes aplicables, así como los documentos necesarios para su inscripción. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Estamos, estamos de acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Seguimos y decimos que no haya operado el cierre de registro en términos de lo que establece el artículo 3044 del Código Civil, el cual nos establece la referencia al cierre de registro. Si tienen su Código Civil, vea, vamos a verlo, por ejemplo, en este caso, el de la CDMX, que dice lo siguiente: Ahí va. Dice: La notación pre preventiva. Perjudicará a cualquier adquirente de la con derecho real a que se refiera a la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquella, y en su caso dará preferencia para el cobro de crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. En caso de las fracciones 4 y 8 del artículo 343, Podrá producirse cierre de registro en los términos de la resolución correspondiente. En caso de la fracción 6 de la anotación, no producirá efecto que el fijado por el artículo 2854, bueno, y así sucesivamente, habla de un cierre de registro para que no se haga ninguna anotación posterior sobre ese folio real. Muy bien. Ok. Seguimos. Si hubiese un cierre de registro, ¿qué tiene que hacer el registrador? ¿Suspender? ¿Suspenderían o denegarían ustedes? Deniega y, y ya se suspende todo. No, bueno, no, no se suspende, se denegaría. Y el motivo de la denegación es decirle: pues, ¿qué crees? Hay un cierre de registro sobre tu folio. No podemos continuar un juez me ha dicho que ese folio se cierre el registro y que se haga no hagan ninguna anotación hasta tanto se resuelva la controversia materia de, de la presente controversia. ¿Lo entendemos? Sí, maestro. Okay. En su caso vamos a verificar de las anotaciones preventivas, embargo, fianza, anotación de de, de embargo y demás, si ya caducaron. Vamos a verificar si existe solicitud de cancelación por parte del interesado. En caso de anotaciones preventivas, como embargo, fianza, anotación de demanda, que no hayan caducado, verificará que conste el documento del reconocimiento de las partes. ¿Sale? Vamos bien. Aquí lo importante será que tengan conocimiento de que esas anotaciones siguen ahí. Y bueno, la ley nos permite la adquisición de derechos litigiosos. Y si las partes lo conocemos y aún así queremos continuar, pues bueno, ya es nuestra responsabilidad. ¿Se entiende? Porque sí se pueden adquirir derechos que están en litigio, pero hay que tener conocimiento de los mismos. Y si sabiendo que existen, lo aceptamos, compañeros. Bueno, asumimos las consecuencias. ¿Sí está claro? Perfecto. ¿Sí? Muy sí. bien. Sí, maestro. Ok, muy bien. Asientos registrales que se van a practicar en los folios son los siguientes: Notas de presentación. Se presentó. Recurso de inconformidad. A ver, no se asienta en ningún asiento registral. Va a constar solamente electrónicamente cargado. ¿Para qué? Para que ustedes como registradores, cuando revisen su eh, sistema de control de gestión, digan, ah, hay pendiente una nota de presentación de recurso de inconformidad. Hasta en tanto no se resuelva. ¿Se entiende esto, compañeros? Solamente se asienta en sistema. Sale solamente entonces en sistema. Muy bien. Ok. Las anotaciones preventivas. Como embargo. Como eh, demanda. Como sentencia. Como suspensión. Como... Este, mmm, no sé, cancelación de embargo, etcétera, etcétera. O ampliación de embargo, etcétera, etcétera. Vamos bien. Inscripciones con carácter definitivo. En propiedad. Como por ejemplo, una compraventa, una donación. ¿Sale? una permuta, etcétera, etcétera. En hipoteca, convenio modificatorio, etcétera, etcétera. Cancelaciones de gravámenes de anotaciones preventivas o inclusive de propiedad, si así lo requiere un juez. Y las respectivas rectificaciones. ¿Todo esto nos queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? sí, se entiende perfecto, sí. Muy bien. Seguimos. Anotaciones preventivas. Anotaciones preventivas a que se refiere las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 3043. Se practicarán mediante mandamiento judicial. Y esas anotaciones por lo menos contendrán los siguientes datos. Uno, ¿qué autoridad nos solicita la inscripción de la anotación? El número de expediente. La naturaleza del procedimiento. Si es un procedimiento judicial familiar, si es un procedimiento civil, si es una acción reivindicatoria. ¿Sale? si es un procedimiento mercantil, si es un procedimiento laboral, si deriva de un amparo, etcétera, etcétera. La acción que se está iniciando, la resolución que se está manifestando por parte del órgano jurisdiccional en esta solicitud en particular, y en su caso, la suerte principal y los accesorios del procedimiento que en este caso de la anotación preventiva que nos están, permit que nos están solicitando su, y su anotación. ¿Se entiende, compañeros? Sí, maestro, claro. Muy bien, seguimos. Y ahora vámonos con las anotaciones preventivas que establece la fracción 7 del artículo 3043 del Código Civil. ¿Vale? En este caso, la derivada de los centros de mediación de la justicia alternativa. Nombre de los mediadores, tipos de servicio de mediación, ¿sale? El nombre del director general de mediación, la fecha de celebración del convenio, número de convenio y registro que en su caso corresponda. Los acuerdos que fueron mediados y que de alguna manera eh, vamos a inscribir el convenio, y en su caso la suerte principal y los accesorios. Esto por lo que respecta a la celebración de un medio alterno de solución de controversias. Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos. Ahora vámonos con las anotaciones relativas a fianzas y contrafianzas. Van a contener los siguientes datos. La autoridad ordenadora, el otorgante, la fianzadora, el objeto y cuantía de la fianza y su vigencia. Muy bien, esos son los datos que ustedes tomarán en consideración dentro de sus asientos. Ahora bien, lo, por lo que respecta a los trámites que provengan de una autoridad de amparo en relación a la suspensión provisional y la suspensión definitiva, el asiento va a contener por lo menos lo siguiente. ¿Sale? Decimos, el juzgado o el tribunal que dictó esa suspensión provisional, esa suspensión definitiva. ¿Sale? El número de expediente, la fecha del oficio mientras se comunica la resolución respectiva. ¿Quién es el quejoso? ¿La naturaleza de la suspensión que se está concediendo? provisional, definitiva, modificación a la suspensión, revocación a la suspensión, etcétera, etcétera. El acto reclamado, los nombres de terceros interesados, si existen, y las garantías otorgadas para que se surtiera efectos la suspensión. ¿Comentarios? ¿Está claro? Muy bien. Ahí va. Ahora hablamos de la subdivisión. Cuando se subdivida una finca, escuchen bien: las nuevas fincas resultantes se les va a asignar un folio real electrónico a cada una de estas. Se van a trasladar a estas fincas resultantes los asientos vigentes. El registrador tiene que verificar el permiso de subdivisión, ¿sale? Solo cuando la legislación vigente así lo exigiera. Si no estaba vigente esa solicitud en el pasado, y ahorita lo vamos a formalizar, entonces pues no podemos requerir de nosotros. Esta autorización. ¿Se entiende, compañeros? Vamos bien. Entonces, sobre, sí, esa, sobre esa subdivisión, tenemos que este predio es un predio que es propiedad del señor A. Se va a subdividir en dos predios: Lote Norte. Y lote sur. A cada uno de estos predios se le va a asignar un folio real. ¿Sale? Y vamos a trasladar los asientos vigentes de este folio. Y sobre este vamos a cerrar registro. Y solamente va a quedar como antecedente. ¿Muy bien? Ok, siguiente. Ahí va. Cuando se fusionen dos o más fincas para formar una sola, ¿sale? Se creará un folio real electrónico para la finca resultante de estas dos funciones. Los asientos originales serán cancelados y solamente se van a conservar como antecedentes. Al nuevo folio se trasladarán los asientos vigentes que no hayan sido cancelados. Se requerirá el permiso de la fusión solo cuando la legislación vigente así lo exija. ¿Se entendió o no, compañeros? Entonces, veamos el caso. Tenemos el lote A y el lote B. Ambos son de la señora María. Ambos de estos dos lotes se van a fusionar para formar uno solo. Vamos a cancelar estos folios. Solamente en este supuesto vamos a migrar los asientos vigentes. En los cuales verifiquemos la titularidad de la señora María. ¿Se entendió? Sí, ¿Vale? maestro. Sí, okay. sí. Siguiente. Ahí va. El registro emitirá las siguientes certificaciones por el área de certificados: Certificado de libertad de existencia. O inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio, ya anotaciones preventivas único. Todo ese es el nombre que tiene lo que comúnmente conocemos como certificado de libertad de gravámenes. Certificado de inscripción, sale a verificar si existe una inscripción sobre un bien inmueble o en su caso de no inscripción para preparar la inmatriculación judicial. La certificado de, de, de adquisición. O enajenación de bienes inmuebles, por si tenemos una persona física o moral que ha adquirido un bien inmueble y las copias certificadas de los antecedentes registrales. Por ahí me hacían una pregunta y la vamos a resolver de forma muy amplia en el siguiente caso. Ahí va, muy amplia. Empezamos con la custodia de los folios. ¿Por qué los folios? se pueden ir a custodia porque tenemos multiplicidad de folios. En este caso tenemos dos folios reales que se encuentran representados con el número 1000 y ambos regulan dos inmuebles completamente distintos. En este caso estos dos folios se tendrán que ir a custodia. ¿Sí nos quedó claro ese antecedente? ¿No nos quedó claro? No, a ver. A ver, mi estimada Estela, veo que no le quedó claro, ¿verdad? No, a mí no. Ok. En el, folio, en el, en el registro público tenemos dos folios reales con el número 1000. En este folio, uno regula, re, registra un inmueble que se encuentra en la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿Sale? Cuauhtémoc. ¿Sale? Y otro regula que se encuentra en la alcaldía Benito Juárez. ¿Sale? Y uno es propiedad de A y el otro es propiedad de Z. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos una multiplicidad de folio. ¿Cuál es el correcto? ¿Se entiende? Vámonos a custodia ambos folios para resolver esta situación. Muy bien. Sí. Ah, ok, entonces los dos folios se van a custodia hasta que no resuelvan cuál es el, el Exacto, correcto. Exactamente. Mi... O en todo sí. caso, a lo mejor hubo un error en el tema de su registro. El registrador duplicó el folio. Sobre Exacto. todo, es, esto era más común en el folio real, porque uh -huh. sí podía haberse esa duplicidad, porque muchas veces al principio era mecánico, uh -huh. era manual. Ya cuando es electrónico digital, pues es muy difícil que esto se presente, ¿verdad? Claro. Sí. Muy bien. Siguiente. Gracias, doctor. Gracias, sus órdenes. Falta de tracto sucesivo. Ok. Que no pueda okay. ser rectificado por el propio registrador. Inclusive, pues con la documentación tampoco la puede aclarar. Entonces aquí tenemos que aclarar este tracto sucesivo. Como ya lo mencionamos, toda esta historia registral de A. B, pero no nos consta cómo adquirió. C, hay un problema del tracto sucesivo en este último, en esta última transmisión. Muy bien. Siguiente. Todos los documentos, aún localizados en los archivos y en la bóveda del registro público, carezcan de los elementos y requisitos que, prueban, pues, que puedan probar su correcta elaboración y validez. Hay muchas inscripciones de libros y de folios que no cumplen con los requisitos mínimos que establece la ley, por lo cual, entre comillas, podemos presumir que son documentos, que son inscripciones, apócrifas. Okay. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente. Del estudio de nuestro folio real. Resulta, ya hay múltiple titularidad. ¿Sale? No, hay muchas titularidad muchas del inmueble de A, también de B y también de C. Y de alguna manera no sabemos qué le corresponde a cada quien. Entonces hay que mandar a custodia para determinar quién es el titular o qué porcentaje de la titularidad tiene cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Se entiende? Tenemos sí. un folio, tenemos un libro alterado. Tiene corrector, por ahí se le raspó con un cúter, por ahí se le agregó cierta información, por ahí vemos que, pues, como que está algo raro, ¿verdad? Entonces, pues, vámonos, vámonos a custodia hasta que se resuelva esta situación. Muy bien. Aquellas que presuman alteraciones en los asientos y en el tracto registral igualmente podrán ponerlo en custodia cuando los antecedentes registrales por sentencia o resolución judicial o administrativa así lo ordene porque una autoridad dice mándese el presente antecedente a custodia y resuélvase primero si si de alguna manera porque el documento está en custodia. A lo mejor también puede ser lo siguiente. Voy a poner un caso en particular. Imagínese un inmueble de Guzmán Loera. ¿Sale? Imagínese un inmueble en este momento de García Luna. ¿Sale? Hay un conflicto en Estados Unidos, un proceso judicial en contra de García Luna. Posiblemente sí requiramos poner sus documentos, su inmueble en custodia. Hasta el tanto se resuelva la situación jurídica que tiene García Luna. ¿Sí me entienden, compañeros? Porque sí, muy claro. probablemente tendríamos que iniciar un procedimiento de extinción de dominio. Entonces hay que ponerlos en custodia sus inmuebles. Claro. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Ahí va. Ok. Recurso de inconformidad contra la calificación del registrador por suspensión o denegación de la inscripción. El recurso de inconformidad lo va a presentar el notario, el gestor, el interesado que resulta afectado en un plazo no mayor de 15 días hábiles al día siguiente de la suspensión o la denegación. ¿Sale? Es decir, aquí tenemos dos supuestos. A ver, yo puedo presentar sobre la suspensión recurso de inconformidad. ¿Sale? Pero también la puedo presentar sobre la denegación. ¿Qué es lo que yo les recomiendo, compañeros? Pues agoten primero las, el motivo de suspensión y ya tienen otro recurso adicional. Primero agoten este. Y si no les satisface, pues ya se van por este, ¿verdad? Porque si no, pues agotamos de antemano un recurso que tenemos posibilidad de presentar. ¿Sí nos queda claro? Sí, queda claro. ¿Sí? Y no hay, no hay definitividad. O sea, puedo presentar uno u otro. Exactamente. Pero ¿para qué agotas? Mejor primero, primero agota el, el primero recurso? y luego el segundo, claro. Exactamente. Con dos patadas. Exactamente. Muy bien. Perfecto, muy bien. Seguimos. Cuidado, cuidado con los perritos, compañeros. Ahí voy, seguimos. Ahí va. Cuando falte la firma, el recurso de inconformidad será desechado en los siguientes casos. Muy lógico. Si no hay firma, pues no se cumple con el principio de rogación. No hay parte interesada, ¿Verdad? Es muy lógico de negarlo, ¿Verdad? La falta de, le de legitimación de la persona que está recurriéndolo. ¿Y usted qué interés jurídico tiene? ¿Y usted que, cuál es su, cuál es este, su, la naturaleza de por qué este presenta recurso? ¿Cuál es su interés jurídico? No me lo está acreditando. Desechamos su recurso, ¿verdad? Cuando ya haya salido sin registro a petición de parte una vez calificado. Esto sería más o menos como. Consentimiento del acto reclamado. Ya salió sin registro, inclusive yo mismo lo solicité. Y ahora digo, ay, no, no, ¿sabes qué? Presento recurso. No, pues si yo fui, yo mismo fui el que saqué el documento de salida sin registro. ¿Se entiende? ¿Dale? O cuando no se haya subsanado el motivo de suspensión mediante los documentos idóneos. Te suspendió el registrador, te pidió tales documentos, no lo hiciste. ¿Sale? Entonces, pues tenemos un tema de que te voy a negar el presente recurso de inconformidad. O también porque el recurso se presenta de forma extemporánea. Lo presentas al día 16. Tenías hasta el día 15 y lo haces al día 16. Es extemporáneo contra aquellos trámites que provengan de autoridades judiciales o administrativas. Si te ordena, inscribes. ¿Sale? Se acabó. Si un juez dice, inscribe, oye, no hay tracto, inscribe. Oye, pero inscribe. Bueno, pues, inscribo, ¿verdad? Dale, no vamos a ponernos a, Sansón, a, a, a las patadas con Sansón, ¿verdad? Muy bien. O cuando Sintem ponga en contra de una resolución que haya sido materia de otro recurso. Recurso de inconformidad sobre recurso de inconformidad, pues no. Es como presentar amparo sobre el amparo. Aquí estamos exactamente en lo mismo. Ya se resolvió el recurso de inconformidad. Voy a presentar recurso de inconformidad contra el recurso de inconformidad pues no verdad muy bien el recurso de inconformidad de acuerdo a lo que estamos estudiando se va a sobreser en los siguientes casos cuando sobrevenga alguna causal señalada en el artículo que antecede es decir alguno de los motivos de denegación tal vez lo admitía trámite pero después se actualiza esta causal y decimos bye bye recurso. Porque se desiste el recurrente. Ya no quiere continuar con el recurso de inconformidad por falta de objeto o materia del acto. ¿Se entiende? De alguna manera no acreditamos el interés, no acreditamos la existencia del acto que nosotros estamos impugnando a través del recurso. O cuando no subsista el acto impugnado. ¿Sale? Es decir, han cesado los efectos del acto impugnado. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor me estaba oponiendo porque el registrador no hacía una anotación que requería y resulta que con otro número de entrada y trámite la inscripción ya se realizó. Ya no subsiste el acto reclamado. Muy bien, inclusive es algo muy similar que ocurre con el amparo, ¿verdad? cesan los efectos del amparo. cesan los efectos del acto reclamado. aquí estamos en algo muy similar. muy bien. ok. seguimos. si la resolución del titular del registro público de la propiedad fuese favorable al recurrente, se ordenará la modificación de la calificación al registrador y este deberá dar inmediato cumplimiento al recurso de inconformidad. ¿Sale? Si se equivocó el registrador, o en todo caso, pues el, 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 el área jurídica dice: pues inscribas el acto, ¿no? No preguntes por qué, inscríbelo y se acabó. Bueno, como yo les decía, muchas veces los propios personal del área jurídica, pues, no son tan expertos. Y bueno, inscribo con la salvedad de que lo hago en cumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad. ¿Está claro? Sí, maestro, queda claro. Muy bien. Última.